Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Compañero, compañera Dera, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla, a esta introducción que quiero hacerte porque estos días, como cada día del año, está siempre marcado por energías, ¿sí? Que son importantes para poder leer y para poder aprovechar para nuestras vidas, ¿sí? Bueno, hoy quiero hablarte de una de las energías que va a estar activada, ¿sí? Va a estar activada justamente hasta el sábado, sábado incluido. Va a estar esta energía de la que te voy a hablar el día de hoy, ¿sí? Me gustaría ver, a ver un segundito, voy a ver si me están viendo, a ver si me pueden confirmar que me están viendo. Ahí está Marce Valenzuela, no sé si está. Están viendo en directo, no estoy viendo la dónde están escribiendo. Bueno, voy a dar por hecho que me están escuchando, ¿sí? Y bueno, voy a continuar con esta temática. Les decía que yo de vez en cuando les hablo, ¿vieron de lo que son los 72 genios de la cábala? Los 72 genios de la cábala no es nada raro. Es simplemente una forma que han tenido de coordinar, digamos, ¿no? Todas las energías que tenemos en el universo que podemos usar a favor, ¿sí? Entonces, los que leen la cábala, ¿sí? Lo ven como ángeles o arcángeles, así como la religión católica también los ve como ángeles y arcángeles, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo vemos mucho más, más neutral. Viéndolo desde la bioenergía es el movimiento de la vida, por lo tanto nosotros simplemente lo vamos a ver como energías que están en el universo y que podemos utilizar a favor. Son 72 energías diferentes. 72. También los llaman 72 ángeles, 72 fuerzas del universo, 72 genios. ¿Qué serían estas 72 virtudes? Son energías, como cualquier otra cuestión que nosotros conocemos. Por ejemplo, nosotros hablamos de amor, ¿sí? Hablamos de gracia, hablamos de virtud. Todas esas cuestiones también hay que ver si nosotros podemos tomarlas y usarlas a favor o no, ¿sí? Entonces, según la cábala, ¿sí? Estos 72 genios se van a expresar cinco veces a lo largo de un año. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos genios, cada una de estas fuerzas que vos podés utilizar a favor, va a estar latente, vigente durante 5 días, no cualquier día, ¿sí? Van a estar vigentes 5 días en el año, ¿sí? En ciclos. Y este ciclo que estamos viviendo ahora termina el sábado. ¿Sí? O sea que desde ayer, en realidad, hasta el sábado, va a estar el genio número 72, el que finaliza. Como es un genio que finaliza, obviamente, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Y que nos ayuda a tomar conciencia? Bueno, se llama mumia, se llama. Este genio, ¿sí? Nos trae la maravilla, la virtud, la esencia que quiero que te lleves hoy, que lo pienses para que lo puedas utilizar de acá al sábado, ¿sí? Tiene la maravilla de renacer. O sea, no nacer la primera vez, renacer, ¿sí? De renacer viene la palabra resucitar, como dar, volver a darle vida. Entonces, este genio, esta energía que va a estar estos días,
que está desde ayer hasta el sábado incluido, nos va a ayudar a que todo finalice como tiene que ser, sin que queden broncas, sin que queden disgustos, sin que queden cuestiones irresueltas. Entonces, este genio, estas energías en esta época del año, nos ayudan en este año nada más o todos los años de toda la vida. Todos los años de toda la vida. La cábala no es no tiene que ver ni con los astros, tiene que ver justamente con las energías de la naturaleza. Por lo tanto, todas las épocas del año, ¿sí? Esta época del año está marcada para ayuda para poder finalizar ciclos. Muchas gracias, Vivi, Celia, que las estoy viendo. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, Marce también que la vi ahí. Bueno, entonces, les estaba diciendo cuáles son estas energías que van a estar hasta el sábado que vos podés utilizar en tu vida. Son energías para finalizar todo lo que vos querés que finalice en tu vida. Vos me decís, ¿qué querés que finalice? ¿Sí? Por ejemplo, si tenés kilos de más y querés que finalicen ese sobrepeso en tu vida, ahí lo podés utilizar en ese sentido. Situaciones irresueltas de tu vida, ¿sí? Esas problemáticas que parece que no se terminan más. Todo eso que vos querés que se termine, si vos lo trabajás, lo llevás a la conciencia, lo pensás, tratás de resolver en estos días del año, es como que tenés ayuda extra. Es como que todo es más fácil. Es como que todo es más rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué se le puede pedir a este genio? Si vos sos lo que le gustan los ángeles, las energías, el pedir, el rezar, el conectarte, bueno, a este genio, a esta energía universal, se le puede pedir, ¿sí? Te lo voy a leer. Hacer que toda experiencia llegue a sus últimas consecuencias. Obviamente, las feas, las desagradables, las que queremos que se terminen, como las enfermedades, las limitaciones, todo lo que queremos que llegue a su fin, lo trabajamos en estos días, ¿sí? Distinguirse en la medicina y conseguir curas maravillosas. Obviamente, ¿no? Si es un genio, es una energía que nos ayuda a finalizar, para la medicina es bárbaro, porque la medicina, ¿qué hace? Te ayuda a que vos lleves a su fin a toda enfermedad, toda patología. Entonces, son buenos días para los médicos, sanadores, terapeutas, son días brillantes para todos los especialistas de la salud, ¿sí? También es época de donde se desvela, dicen, ¿no? Te das cuenta de secretos de la naturaleza, te das cuenta que si comes esto, que si tomas esto, te hace bien. Estos son estos días que están activados ahora, ¿sí? También, también es como que tenés, si vos ya tenés esa esencia de sanar y ayudar al prójimo, vas a ayudar más a la gente humilde, a los enfermos, ¿sí? Es como que todo lo que vos hagas para ayudar a un otro, ayuda a ese otro con mayor intensidad, ¿sí? Y también es una época ideal para que trabaje toda esa gente que tiene esas tendencias suicidas, ¿sí? Esa gente que piensa que su vida no va más, que su vida no tiene sentido, trabajando en estas fechas del año, es como que siente que Dios lo empieza a ayudar, que hay una mano amiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque están las energías del renacer. Para renacer, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta tener en cuenta lo que ya tenemos y resucitarlo, volverlo, darle una significación diferente a nuestra vida. Así es como se sanan las enfermedades. Todos sabemos que si tenemos una enfermedad, no importa que sea física, sea psíquica, que sea mental, si es una enfermedad es porque hay algo que no pudimos resolver. El cuerpo o la mente nos está diciendo, acá hay algo que no está resuelto. Entonces, la forma de que llegue a su fin esa enfermedad es comprender, es ponerle un significado diferente. Cuando empezamos a entender por qué por ejemplo, nos duelen los huesos, ¿por qué no me puedo mover rápido? No puedo moverme rápido. El cuerpo me está diciendo, quédate quieta, quédate quieto. ¿Por qué?
Y porque a lo mejor estoy pensando que todo lo que toco, meto la pata. A lo mejor estoy sintiendo que no aguanto más el dolor que me genera el no poder ayudar a los que quiero. Bueno, hay millones de perspectivas acá, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Pero cuando podemos conectar con eso que nos llevó a enfermarnos, porque recuerden que la enfermedad siempre es una respuesta de protección de nuestro inconsciente, que nos quiere cuidar, nos quiere proteger. Por eso quiere que paremos de hacer algo. Entonces nosotros caemos enfermos. Entonces dejamos de trabajar, dejamos de pelear, dejamos de todo. Entonces, nuestro inconsciente nos quiere proteger y por eso nos enfermamos. Si nosotros develamos qué es lo que está escondido, ¿sí? Atrás de lo que nos pasa, vamos a encontrarle la solución. Encontrarle la solución no quiere decir que solamente mágicamente va a desaparecer. A veces sí, otras veces no. Otras veces vas a tener que mover la bioenergía, ¿sí? Para que se movilice. A veces tendrás que ir al psicólogo, a veces a los médicos, a veces terapeutas, o a veces vos solito, vos solita vas a descubrir el porqué, ¿sí? Acá, como siempre digo, uno tiene que estar preparado para que te brinden ayuda, para pedir ayuda, ¿sí? Por algo hay especialistas en este universo, ¿está bien? Que nos ayuden a comprender el porqué de todo eso que no quiere finalizar. Pero acá yo estoy dando una herramienta fácil, práctica. Pensá en todo eso en estos días de acá al sábado. ¿Por qué no escribís en un papelito todo lo que querés que llegue a su fin? ¿Qué querés que llegue a su fin? ¿Sí? Por ejemplo, alguna enfermedad física, alguna limitación, esas relaciones tormentosas, todas esas cosas que querés que lleguen a su fin, tú vas a hacer una listita y vas a poder, de acá el sábado en algún momento, ya se me vas a decir, estoy ocupado, no tengo tiempo, hay otras cosas más importantes. Pero ¿no te parece que esto sí es importante? ¿Sí? Y créeme que el universo, Dios, como vos quieras, ¿no? Porque siempre uno conecta lo que es más grande que nosotros con una palabra. Vos tenés tu palabra, ¿sí? Entonces, ahí te ayuda. Dios, la naturaleza, la bioenergía, te ayudan. ¿Por qué? Porque el universo está vibrando en esa frecuencia, en la frecuencia de resolver, ¿sí? De finalizar las cuestiones. Es momento de dejar ir todo lo pasado que esos recuerdos de lo que me dolía, de lo que me atormentaba, ya es momento de perdonar y liberar. Para eso te van a servir estas energías de hoy, de este día. Hola Lore, Susana, bueno, estoy viendo que están, siguen entrando, muchísimas gracias. Bueno, entonces, para la cábala hay plegaria, se llama, ¿no? La plegaria es más que un rezo, es más que rezar, ¿sí? La plegaria es todo como un texto escrito que parece que uno le está hablando no sé a qué, ¿no? En realidad, todo lo que yo te voy a leer ahora es una plegaria. Te lo voy a dejar acá grabado para que vos puedas, lo recuerdes, puedas volver a verlo si tenés que volver a decirlo. Si hiciste la listita y más adelante querés volver a decirlo al universo y soltarlo. Sin presión, sin tensión, sin esfuerzo, para que te ayude, ¿sí? Todas las plegarias a los genios se trabaja así. Una es como es como un pedido que uno le hace, ¿no? En realidad, todas estas palabras que le decimos al genio, la verdad es que nos la decimos a nosotros mismos, en un nivel superior. Hagan de cuenta que nos lo decimos a nuestro inconsciente. Nos lo decimos a esa esencia donde no está el yo. El yo se queda pensando en la palabrita. ¿Sí? El inconsciente ve más allá, ve en los símbolos. ¿Sí? Así que te voy a leer la plegaria y después te voy a leer lo que se llama exhorto. ¿Qué es el exhorto? Es, hagan de cuenta que el mismo genio nos aconseja. ¿Sí? Voy a leer las dos cosas. Vamos allí. Bueno, vamos por la plegaria. Acordate, tenés la listita, es lo que yo te aconsejo, si ¿sí? Vos hacer lo que quieras. Hacé la listita de todo lo que querés dejar ir, si ¿sí? Querés que se vaya, pero dejar ir bien, ¿eh? Que se resuelva bien.
que no quede en tironeo, que no quede en pelea, que sea para mayor fortuna de todos los involucrados, ganancia en todos, ¿no? Para que todos, para que sea suave, que sea placentero, que no haya tironeos en la resolución, ¿sí? Bien, con la listita en la mano, más adelante, repetí conmigo, ¿no? Aunque tengas que volver acá al video. Mumia, fin de todas las cosas, retorna mi alma a tu serenidad, ya que el Señor te ha otorgado sus bondades. Mumia, sublime Señor del renacer y los cambios, haz que en mi naturaleza banalizada surja la divina quimera del oro. Haz que mi hambre de luz y de pureza se condensen en mi estructura psíquica y me conviertan en la madre fecunda de una verdad más alta que mi propio ser. Haz que renazcan en mí todos los principios que han llevado al mundo a su plenitud y que tu servidor humilde pueda ser para los demás el portador de tu renacer, en sus átomos, en sus células, en su simiente, el portador de salud y longevidad, el mensajero de tus misteriosas virtudes. Es hermosa, ¿o no? Bueno, esta es la plegaria, ¿sí? Que leas cuando ya tengas hecha la lista de todas las cosas que querés que se vayan de tu vida. Bien, acordate que de acá el sábado, tratar de que sea antes de que finalice el sábado, ¿sí? Y ahora vamos a ver acá para si te gusta filosofar, si te gusta tomar conciencia, ¿sí? Que vamos a leer el exhorto, o sea, lo que nos pide, digamos, es el consejo que nos da el mismo genio. Es como que la energía de estos días se convirtiera en una voz y nos aconsejara. Vamos a tratar de escuchar, ¿sí? Esto va a quedar más todavía que, bueno, acá estamos en Argentina, bueno, si te vas a dormir, va a quedar la mente pensándolo, ¿sí? A lo mejor en uno o dos días surgen cuestiones que dijiste, ah, no me di cuenta de anotar en mi lista esto que tiene que finalizar, ¿sí? Tenelo en cuenta porque se van a movilizar después de que yo lea el exhorto de Mumia, ¿sí? Bueno, vamos a leer el exhorto. Hacé de cuenta que es el mismo genio el que te habla. Vamos allí. En tu pasado está, peregrino, la clave de tu futuro. En tu ancestralidad encontrarás el camino que conduce al mañana. Tus raíces parecen firmes, pero no lo son, porque yo he sido el encargado de removerlas. Una nueva vida ha de surgir en tus viejas vestiduras físicas, y desde ti depende el que de esa fermentación salga el buen vino o las escorias. Yo he enterrado en ti el sueño de volar, pero en tu naturaleza arcaica se encuentra también vivo el impulso de revolcarte en las perversidades. ¿A cuál de estas fuerzas apoyará tu voluntad? Entre lo sublime y lo corrupto deberás elegir, porque te será imposible permanecer tal como eres. Ojalá pueda, peregrino, darte alas. Ojalá puedas verme cara a cara en esa otra esfera en que tengo mi sede. Entonces ya no te será posible zozobrar. Bien. Las palabras, como podrán ver, de Mumia son hermosas. Son fantásticas. Nos hacen pensar, nos hacen conectar, ¿sí? Pensar, conectar con esas cuestiones que ni pensamos. Está hablando de raíces,
nos está diciendo que no nos vamos a poder quedar quietos, nos está diciendo que dentro nuestro, ¿no? La voluntad nosotros la tenemos que ejercer, la voluntad, y vamos a tener tendencia a las perversidades y tendencia a hacer lo correcto. ¿Por cuál nos vamos a inclinar? ¿Sí? Estamos tomando una responsabilidad. Entonces, fíjense cuántas cuestiones para ayudarnos a decidir qué tiene que concluir y terminar y qué no. Fíjense cuáles son los mensajes de Mumia. Nos está diciendo que no es lo mismo. También nos está diciendo Mumia que tenemos esa tendencia a querer volar, crecer. Pero también depende de nosotros, ¿no? Lo que dejamos ir, si lo dejamos medio podrido, nos hacemos los tontos, o si le ponemos la mejor gana, ¿no? Bueno, entonces, ojalá te haya servido estas palabras de Mumia, mucho para recapacitar, mucho para pensar y mucho para cambiar, para remover, sin más que nuestra mente y nuestra conciencia. Tomar conciencia de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, de lo que no sabemos si hicimos bien o mal, pero al menos estamos tomando conciencia. Esa es la parte más importante, ¿sí? Acordate, lo más importante es tu presencia, es tu conciencia, es poder mirar sin culpa tu pasado y decir, me equivoqué porque probé, porque viví, porque disfruté, porque quise ir, quise crecer, quise cambiar lo que no estaba bien. Entonces, cuando uno le pone ganas, mirás el error y decís, yo estaba probando, no me arrepiento. Entonces, tenemos que aprender también a dejar la culpa atrás. La culpa, ¿saben cómo se lava? Haciendo lo que tenés que hacer. Cuando vos mirás a tu pasado y decís, me equivoqué en todo, o me equivoqué completamente en esto, ¿dónde dejás dicho que te equivocaste y que te diste cuenta? Cuando corregiste ese error en tu presente y en tu futuro. Cuando vos corregís el error y empezás a obrar bien, acorde a lo que pensás, a lo que querés alcanzar, la culpa desaparece. Porque gracias a eso aprendiste a ser una mejor persona. Si no te hubieras equivocado, si no te hubieras largado a hacer eso, que después te equivocaste y te arrepentiste, y lo que sea, nunca hubieras aprendido tampoco. Entonces el genio, fíjense que nos dice, como que él nos impulsó un poco, ¿no? A movilizar todo eso. Él nos impulsa, nos dice que nos daría alas si pudiera. Entonces, desde la misma divinidad estamos impulsados con impulso, tensiones. Vamos a reconocerlas, vamos a reconocer la perversidad que nos habita para poder decirle no. Si nosotros no las reconocemos, o si nos creemos buenos, bonitos y los mejores del mundo, jamás vamos a cambiar. Ni nosotros, nuestro universo, ni el mundo que nos rodea. Bueno, voy a conectar con Mumia, con esa energía que no tiene cara, pero es una energía. Voy a conectar el centro de Mumia con todos nosotros, todos los que miren este video a la posteridad, y que nosotros y nuestros familiares y nuestros entornos se impregnen de esta energía de Mumia, nosotros desde la conciencia, nuestra línea media, para que podamos ser nosotros gestores de resolución de situaciones que tienen que terminarse. ¿Sí? Ayudando a otros o nosotros mismos en nuestros hogares, ¿sí? Que podamos ser esa persona que ayuda al otro, que finalice las cosas, pero que sea siempre de la mejor forma posible. ¿Para qué? Para que las parejas que se tengan que separar, disolver, sea de la mejor forma, para que deje de haber matrimonios que están peleados y los hijos sufren después, ¿no? Para que los ex dejen de ser las peores personas del mundo. Y todas estas cuestiones que hacemos los humanos, ¿no? ¿Por qué? Por no afrontar todo eso de lo que no podemos dejar de echarnos la culpa.
Vamos, si estás acá viendo esto, tenés la posibilidad, la energía está ahí para vos. Así que tomala, hacé tu lista de todo lo que querés resolver, volvé a escuchar toda la parte del exhorto, soltá, dejá ahí y hacé lo mejor posible para mejorar tu vida. Tu vida tiene que ser mejor. ¿Cómo? Poniendo lo mejor de vos en cada instante. Eso es todo lo que te pide la vida. Y créeme que se empiezan a resolver las cuestiones. Bueno, fuerte todos para finalizar. ¿Para qué queremos finalizar bien las cosas? Para empezar otras cuestiones nuevas, llenas de buena voluntad, pero es claro, si terminaron mal las cosas anteriores, es muy posible que se impregne todo eso en lo nuevo, ¿sí? Después no sabemos por qué nos van mal en los negocios, en las parejas. Es porque quedó como que se contaminó con lo anterior. Entonces, cuando uno aprende a resolver sin que queden cabos sueltos, resolver bien, sabiendo en qué sí, qué no, todo lo nuevo empieza más suavecito, más fuerte, suavecito y natural. ¿Sí? Compañero, compañera Adera, te mando un abrazo gigante. Ojalá te guste como yo conocer de las energías que nos habitan en este planeta. Para mí son universales, mucho más que este planeta. Pero bueno, ya sabes que si querés adentrarte en toda esta maravilla de lo que es la bioenergía para vivirla desde adentro, aprender todo el tiempo cuestiones de todo tipo, está CBAU. Las puertas de CBAU están abiertas para cualquier persona, cualquier momento del año que te quieras integrar, las puertas están abiertas. ¿Sí? Bueno, te mando un abrazo gigante y ojalá, ojalá que lo uses. ¿Sí? Beso enorme. Muchísimas gracias por acompañarme. Ahora leo todos los comentarios. ¿Eh? Chau, chau.